Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de mecánica. En el día de hoy vamos a hablar de la conservación del momentum lineal. Mi nombre es Lucero Álvarez Miño, soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Vamos a comenzar discutiendo un dispositivo que se conoce con el nombre de péndulo balístico. Este dispositivo se presenta en la filmina. Como se ve, el dispositivo consiste básicamente de una caja que pende de un hilo. Se dispara contra esa caja un proyectil. Esa bala o proyectil tiene una masa conocida y una velocidad. Cuando la bala se incrusta en la caja, hace que todo el sistema se eleve una determinada altura. Nuestro problema que se plantea es, conocida la masa de la bala y la masa de la caja y la velocidad que trae la bala, ¿a qué altura se elevará este sistema? Si ustedes recuerdan, han estudiado anteriormente una ley muy importante de conservación, la ley de la conservación de la energía. Esta ley, sin duda, se puede aplicar a la segunda etapa de este fenómeno, que es cuando la bala y la caja se elevan una cierta altura. Pero en el primer proceso o en la primera etapa de este fenómeno, de esta interacción, ocurre que la bala con su velocidad inicial tiene una cierta energía cinética asociada entonces y cuando se incrusta en la caja, daña la caja, la deforma. Es decir, parte de la energía cinética que traía la bala se transformó en calor o en deformación. Y entonces tenemos el problema de cómo vamos a encontrar la altura a la que se eleva este sistema. Parece que hace falta algo. Algo tenemos que coger para poder encontrar la solución al problema. Y precisamente tiene que ver con el momentum lineal o también llamado cantidad de movimiento. Entonces, para hablar de el momentum lineal, ya ustedes anteriormente trataron el tema del impulso. Recordemos que el impulso de una fuerza por un intervalo del tiempo en el cual actúa esa fuerza es igual al cambio precisamente del momentum lineal. Entonces, por ejemplo, si este intervalo de tiempo es muy pequeño, no habrá un cambio en la cantidad de movimiento o momentum lineal. Entonces, tendríamos una situación en la cual el momentum lineal se conserva. Sin embargo, debemos ser más estrictos y mirar a qué nos conduce esta ecuación del impulso. Esta es una fuerza promedio, esa fuerza promedio que actúa en ese intervalo de tiempo. De aquí podemos entonces escribir que esa fuerza promedio tiene que ver con la tasa de cambio del momentum lineal. Si se toma el límite cuando el tiempo, el intervalo de tiempo tiende a cero, llegamos a una definición a través de derivadas de la fuerza. Sería la fuerza instantánea que actúa en ese instante de tiempo sobre nuestro objeto. En realidad, esta ecuación ya es para ustedes conocida. Es una formulación más general de la segunda ley de Newton. De aquí, recordemos, sale la famosa ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, de aquí se ve que si sobre el objeto no actúan fuerzas, entonces la variación temporal de la cantidad de movimiento es constante, es igual a cero, perdón, lo cual implica que el momentum lineal se mantenga constante. Eso también ya lo sabíamos, porque cuando hablamos de la primera ley de Newton, lo que decimos es, si sobre el objeto no actúa ninguna fuerza, ese objeto va a tener la condición de mantener su estado de reposo o su movimiento rectilíneo. Ahora bien, esto es para el caso de una partícula. Si sobre una partícula no actúan fuerzas, va a mantener su estado de reposo o su movimiento rectilíneo. Pero, ¿qué tal si pensamos en nuestro problema? Nuestro problema está formado por dos objetos, es un sistema formado por una caja y una bala. Entonces, ¿cómo podemos explicar allí la conservación del momentum lineal? Entonces, veamos este esquema que se presenta en nuestra diapositiva. La diapositiva muestra un sistema que está formado por la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna, obviamente, están inmersas en el universo, no están aisladas de él, pero para algunos problemas nosotros podemos suponer o prescindir de las otras fuerzas gravitacionales que ejercen sobre estos dos astros el resto de cuerpos celestes. En el inserto de nuestra diapositiva vemos esquemáticamente la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra y la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna. Como se ve y como se sabe, este es un par acción-reacción. Por tanto, estas fuerzas actúan sobre objetos distintos, sobre la Luna, sobre la Tierra, y son fuerzas que tienen la misma magnitud, pero dirección contraria. Entonces, ¿cómo escribiríamos la cantidad de movimiento o momentum lineal de este sistema Tierra-Luna? Para ello, entonces, vamos a escribir el momentum lineal va a ser el momento de la Tierra más el momento lineal de la Luna. Si derivamos con respecto al tiempo, nos va a dar la derivada, obviamente, de cada uno de los momentums lineales. Pero sabemos que esto es, de acorde con la segunda ley de Newton, la fuerza que ejerce, la fuerza sobre la Tierra. ¿Quién ejerce esa fuerza? La Luna. Entonces tenemos la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra y esta va a ser la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna. Y ese va a ser la variación temporal de nuestro momentum total del sistema. Pero hemos dicho que esto es un par acción-reacción. Entonces, quiere decir que la fuerza con la que la Luna atrae la Tierra es igual a menos la fuerza con que la Tierra atrae la Luna. Por tanto, estas fuerzas se cancelan y llegamos a la conservación del momentum lineal de un sistema. ¿Cuándo qué? Cuando las únicas fuerzas que actúan en ese sistema son fuerzas internas. Si las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son iguales a cero, entonces el momentum lineal del sistema se conserva. Se conserva. Entonces tenemos sobre una partícula, obviamente el momentum lineal se conserva si no actúa ninguna fuerza sobre esa partícula. Si tenemos un sistema formado por 2, 3, n partículas, el momentum lineal de ese sistema se va a conservar si sobre él no actúan fuerzas externas, porque las fuerzas internas se van a cancelar entre sí por ser pares acción-reacción. Ahora, podemos también definir para un sistema otro concepto que veremos en un segundo. Antes de seguir, quiero llamar su atención sobre la siguiente diapositiva en la cual he establecido para ustedes un paralelo entre la energía y el momentum lineal. ¿Por qué? Porque la energía era esa, sobre la energía era la ley de conservación que ustedes ya conocían, y el momentum lineal es sobre la magnitud que estamos ahora estableciendo las condiciones para que se preserve. Entonces, la energía es una magnitud escalar, mientras que el momentum lineal es una magnitud vectorial. Eso implica, por ser un vector, que su permanencia en el tiempo, que se mantenga constante, implica que se debe mantener constante su magnitud y su dirección. O dicho de otra manera, al ser el momentum lineal un vector, se deben mantener constantes tres, en el caso más general, tres variables que serían sus tres componentes en el caso tridimensional. ¿Cuándo se conserva la energía mecánica? La energía mecánica se conserva cuando haya transformaciones solo en otras formas de energía mecánica, de cinética potencial, potencial acinética. Sí, como en el caso de nuestro péndulo balístico, se produce una deformación permanente, allí no se conserva la energía mecánica porque ocurre que se perdió, se disipó en forma de calor. En cuanto al momentum lineal, en general, para un sistema se conserva el momentum lineal si el sistema es aislado, es decir, no actúan fuerzas externas sobre ese sistema. Como decía, se puede definir otro concepto, se puede introducir para hablar de la conservación del momentum lineal. Este concepto se conoce con el nombre de centro de masa. Centro de masa. Realmente es la existencia del centro de masa lo que nos ha permitido, inclusive en clases anteriores cuando estudiamos la dinámica de una partícula, imaginar o reducir la partícula a un punto. Porque el centro de masa es aquel punto en el que en promedio se puede uno imaginar que se concentra toda la masa del objeto. Así realmente el objeto tenga unos tamaños y dimensiones. Entonces, ¿cómo se define el centro de masa de un sistema de partículas? En la diapositiva hemos aquí dibujado cuatro masas, la masa 1, la masa 2, la masa 3, la iésima masa, porque podemos tener un sistema formado por muchas masas, por muchas partículas. Y entonces, cada uno de esos objetos, masas, tiene su respectivo radiovector definido a partir del origen que uno pone como referencia en ese sistema. Entonces, ¿cómo se define el vector posición del centro de masas o radiovector del centro de masa? Es lo que vamos a hacer a continuación. Para definir entonces el centro de masa se hace de la siguiente manera. El radiovector o vector posición del centro de masas de un sistema de partículas es simplemente la suma de los siguientes productos. M sub i, la masa iésima, por su vector posición, R sub i, como debe ser un vector, entonces es necesario, aquí va a ir la suma de todas las masas, o sea, la masa del sistema. Este i corre desde i igual a 1 hasta el número n de partículas que tengamos en el sistema. Entonces, esta es nuestra definición del centro de masas. Si tenemos entonces un radiovector o vector posición del centro de masas, podemos definir una velocidad, simplemente por la definición de la velocidad como el cambio de ese vector posición. Y entonces, si las masas se mantienen constantes en el tiempo, nos va a quedar simplemente esta derivación de cada uno de los vectores posición de nuestras partículas que conforman el sistema. Entonces tenemos que la velocidad del centro de masa es simplemente la suma de estos productos m sub i por la velocidad de cada una de las partículas sobre la masa total del sistema. Entonces, si hay una velocidad del centro de masas, entonces también obviamente se puede hablar de un momento lineal, momentum lineal del centro de masa. Y ese momento lineal ya está aquí, porque fijémonos que si esta es la masa total del sistema, tendríamos que la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas es simplemente la suma, ¿cierto?, de los momentum lineales de las partículas que conforman el sistema. Y entonces tenemos aquí nuestro momentum lineal del sistema. Si el momentum lineal del centro de masa se conserva, eso quiere decir, si la masa no es variable, que la velocidad del centro de masa se debe conservar. Entonces, la conservación del momentum lineal del centro de masas conlleva a la conservación, es decir, a la constancia del vector velocidad centro de masa. Muy bien. Hablemos aquí en un caso para que nos quede un poco más claro qué es esto del centro de masa. Miremos aquí cómo sería en el caso de dos partículas. Inicialmente tengo aquí la partícula 1, la partícula 2 y un origen. Tenemos el vector R1, que es el vector posición de esa masa, y el vector R2, ¿cierto? Entonces, el centro de masa, en este caso, tomando como punto de referencia este origen, sería, como dijimos, M1, R1, más M2, R2, sobre la suma de las masas. Ahora, veamos dos casos interesantes. ¿Qué pasa si este punto 0 lo llevo a la masa 1? Es decir, el vector R2 ahora va a estar acá, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ahora llevo el origen acá. Aquí va a estar ahora mi origen. Entonces, aquí podemos ver. Si hice eso, R1 se hizo 0 y nos quedó simple y llanamente que el centro de masas se ubica, atención aquí, se ubica en un punto sobre R2, este es ahora mi R2 porque puse el origen en la masa 1, se ubica en un punto sobre R2, es una fracción de R2, se ubica en alguna parte sobre este vector. Sigamos, supongamos que nuestras masas son iguales, que M1 sea igual a M2. Si M1 es igual a M2, entonces ustedes se dan cuenta que el centro de masas, ese vector va a ser M1 es igual a M2, nos queda M sobre 2M, nos queda 1/2 de R2. Entonces, el vector centro de masas, voy aquí a resaltar, el vector centro de masas se ubica el vector posición. Cuando las masas son iguales, M, M, se ubica justo en el punto medio entre las dos masas. Aquí no es tan fácil de ver, pero ustedes pueden hacerlo colocando numeritos y mirando que el centro de masa siempre se va a ubicar cerca de la masa o del punto donde haya más densidad de masa del objeto en cuestión. Por ejemplo, si la masa 2 se hace más grande, entonces el centro de masa se va a correr y se va a acercar a la masa 2. En cambio, como en este caso particular, cuando las dos masas son iguales, el centro de masa se ubica justo en la mitad, porque las masas son iguales. Siempre entonces este centro de masas, que en el caso de dos partículas, se va a ubicar más cerca de donde se encuentra la zona más masiva. Aquí entonces ya hemos resumido y encontrado las condiciones para que se cumpla la conservación del momentum lineal para una partícula, para un sistema de partículas y la conservación del momentum lineal del centro de masa, que implica, eso implica que la velocidad del centro de masa se mantiene constante. Ahora entonces sí podemos regresar a nuestro ejercicio, nuestra pregunta problematizadora, que era el péndulo balístico. Entonces, volvamos a nuestro péndulo balístico. Decíamos, recordemos que en el péndulo balístico, ¿qué conocemos? Conocemos la masa de la bala, la masa de la caja y conocemos esa velocidad inicial con la que viene la bala moviéndose. Vamos a decir que es una velocidad horizontal. Es un problema realmente unidimensional. Como dijimos, hay dos momentos o dos etapas de esta interacción. Inicialmente es el choque que se da entre la bala y la caja. Ahí no hay conservación de la energía, pero ahí hay conservación del momentum lineal. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a modelar nuestro sistema como si fuera un sistema aislado. Realmente hay una fuerza que está actuando ahí. Y aquí vale la pena recalcar por qué es posible aplicar la conservación del momentum lineal en nuestro caso. Resulta que la bala y la caja, ¿cierto?, están bajo la acción de la fuerza de la gravedad. Sin embargo, ¿qué ocurre? El movimiento es en una dimensión, en la dimensión horizontal. La fuerza de la gravedad actúa en dirección vertical. Cuando dijimos que el momentum lineal se conserva, decíamos que eso implicaría que todas sus componentes se conserven en el caso más estricto. Sin embargo, si una fuerza actúa en una sola dirección y no afecta, no es la misma dirección que la del momentum lineal, quiere decir que entonces realmente podemos hablar de la conservación, si no de todo el momentum lineal, sí de alguna de sus componentes. En este caso, el momentum lineal es en la dirección horizontal, la fuerza de la gravedad es en la dirección vertical. Obviamente, ustedes dirán, pero es que la bala va a empezar a caer. Pero estamos mirando justo antes de que eso ocurra. Estamos haciendo, como se hace en física y en ingeniería, un modelamiento, y estamos diciendo que la velocidad y la cantidad de movimiento es horizontal. Hay otra razón por la que podemos también entonces aplicar la conservación del momentum lineal, y es que es el siguiente: la interacción que nos interesa es justo el choque. Ese choque, cuando la bala, como resultado de ese choque, la bala se incrusta en la caja, y ese choque ocurre en un intervalo de tiempo despreciable. Eso hace que el cambio del momentum lineal prácticamente no se dé, ¿cierto? Partiendo, tenemos en la mente nuestra ecuación del impulso. Entonces, argumentado las razones por las cuales podemos utilizar la conservación del momentum lineal, escribamos entonces la ecuación en cuestión. ¿Qué queremos decir? Que el momentum lineal es igual en un antes y un después, porque la conservación es temporal. El antes, la conservación antes, o sea, el momentum lineal antes del choque debe ser igual a la conservación del momentum lineal después del choque. Nuestro sistema está formado por dos objetos, la bala y la caja. Antes del choque, el momentum lineal lo tiene solo la bala, porque tiene velocidad. Entonces, aquí escribimos la masa de la bala por la velocidad que trae. Estoy escribiendo una ecuación escalar, todo ocurre en el eje X. Y estamos suponiendo pues, que la dirección es como siempre, el semieje positivo de las X es hacia la derecha. Entonces, esto es antes del choque. Después del choque se incrusta la bala en la caja y los dos se mueven juntos con la misma velocidad. Entonces, después del choque tenemos la masa de la bala más la masa de la caja por una velocidad. Esa velocidad no es conocida, pero precisamente la podemos conocer a partir de esta ecuación de conservación. Y nos resulta que la velocidad va a ser una fracción, como era de esperarse, de la velocidad inicial de la bala. Una fracción, ¿por qué una fracción? Porque hemos dicho que parte de esa energía cinética se perdió en disipación en calor. Listo. Tenemos entonces resuelta esta primera etapa de esa interacción. Ahora ya tenemos un sistema formado por una caja y una bala que se van a elevar una cierta altura. Y para esta segunda etapa, sí es posible utilizar la conservación de la energía mecánica. Entonces escribamos aquí la conservación de la energía mecánica. Tenemos que en el punto más bajo, no hay energía potencial, solo energía cinética, y esa energía cinética va a estar dada por esta velocidad y la masa de nuestro sistema. Entonces tenemos la energía cinética en el punto más bajo, que es la masa de la bala, la masa de la caja, masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esa energía cinética, en la medida que nuestro sistema bala-caja comienza a subir, esa energía cinética se va a ir transformando en energía potencial y en la altura máxima solo tenemos entonces energía potencial. Entonces este es un problema de conservación de la energía. Mg por H. Y entonces tenemos, se pueden cancelar ahí las masas y nos queda que la altura es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2g, es un resultado que hemos encontrado en diversos ejercicios. Y ahora podemos entonces combinar nuestra velocidad que encontramos antes y ponerla aquí para hallar ya el resultado final, que nos va a dar la masa de la bala sobre la masa de la bala más la masa de la caja al cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, esa es nuestra altura a la que se va a elevar nuestro sistema bala-caja. Y para llegar a este resultado hemos utilizado la conservación del momentum lineal, ¿cierto? La conservación del momentum lineal con la conservación de la energía. Y tenemos entonces nuestro resultado. Podemos, por ejemplo, aquí ver que el resultado está dado en términos de lo que se supone conocemos. Se supone que conocemos la masa de la bala, la masa de la caja, la velocidad inicial con la que la bala se incrusta en la caja. Las unidades, ¿cierto? Correctas, las unidades correctas, aquí estas masas se cancelan y tenemos pues esta velocidad al cuadrado sobre 2g que tiene unidades aquí metro sobre segundo al cuadrado con el metro sobre segundo al cuadrado, de metro cuadrado, segundo cuadrado, metro sobre segundo cuadrado nos da metros. O sea que podemos decir que estamos a salvo con las unidades. ¿Qué se puede hacer? Pues ustedes pueden poner aquí números, ¿cierto? Pero ya que tenemos una respuesta algebraica, podemos hacer mejor un análisis algebraico. En la filmina aquí, entonces, se muestra el resultado, ¿cierto? Se muestran las ecuaciones más importantes, se muestra la conservación del momentum lineal, la conservación de la energía y el resultado al que hemos llegado. Allí está dibujada nuestra velocidad inicial como una flechita azul, nuestra velocidad v, una flechita blanca, y la altura a la que se eleva este péndulo balístico. Realmente entonces aquí dijimos que queríamos hallar esta altura, la altura a la que se eleva nuestro sistema bala-caja. Realmente el péndulo balístico fue utilizado al contrario. Lo que hacían era medir la altura y a partir de la altura encontrar la velocidad del proyectil, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, entonces, como decía, podemos hacer un análisis, varios análisis, con esta respuesta algebraica. Por ejemplo, intuitivamente pensemos, ¿qué pasa si la masa de la bala es mucho más pequeña que la masa de la caja? Todos, inclusive quienes no están estudiando física, se imaginarán que si la masa de la bala es mucho más pequeña que la masa de la caja, pues si acaso la bala se podrá incrustar en la caja, pero que la va a elevar, eso va a estar difícil. Y eso sale de acá. Si la masa de la bala es mucho más pequeña que la masa de la caja, lo que podemos hacer en este resultado es lo siguiente. Matemáticamente escribimos masa de la bala mucho menor que la masa de la caja. Quiero señalar que entonces la masa de la bala es mucho menor que la masa de la caja, quiere decir, no que la masa de la bala sea cero, que es a veces una tendencia cuando se hace ese tipo de análisis, se tiende a decir que si la masa de la bala es mucho más pequeña, quiere decir que sea cero. No, puede ocurrir que la masa de la bala sea, no sé, 100 gramos, pero la masa de la caja sea 2 kilogramos, 2000 gramos. Entonces esos 100 gramos comparados con esos 2000 gramos prácticamente son despreciables. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a despreciar en esta ecuación la masa de la bala con respecto a la masa de la caja. Y eso se puede hacer en el denominador. En el denominador puedo despreciar la masa de la bala comparada con la masa de la caja. Y entonces el resultado aproximado que nos va a dar es H va a ser aproximadamente la masa de la bala sobre la masa de la caja por la velocidad al cuadrado sobre 2g, velocidad inicial de la bala. Al cuadrado sobre 2g. Pero este número, masa de la bala sobre la masa de la caja, es un número muy pequeño, muy pequeño. Es un número, 1 gramo comparado contra 1000 gramos, etcétera, ¿no? De aquí se ve. O sea que la altura, como intuitivamente ustedes, entonces, no va a tener la suficiente energía cinética para además levantar ese sistema. Sino que lo que va a ocurrir, y aquí también se puede ver, veámoslo aquí en esta ecuación, para la velocidad. Si la masa de la bala es mucho menor que la bala de la caja, otra vez aquí aproximadamente, esto va a ser masa de la bala sobre la masa de la caja, por la velocidad inicial, esta velocidad entonces también va a tender a cero. Esta velocidad también tiende a cero, es decir, la bala se incrusta y toda la energía cinética que trae se gasta, se disipa en calor y el péndulo simplemente no pendula, no se levanta. Entonces tenemos nuestras aproximaciones que concuerdan con lo que uno intuitivamente y experimentalmente puede también observar. Entonces, en esta última filmina, diapositiva, se resume el análisis del péndulo balístico. En el primer punto se menciona otra cuestión, y es que si yo conozco la velocidad que adquiere el sistema bala-caja y conozco la velocidad inicial, yo puedo hacer una resta entre la energía cinética que traía la bala y la energía cinética de este sistema ahora bala-caja. Puedo hacer una diferencia entre esas dos energías cinéticas usando esta velocidad que encontré gracias a la conservación del momentum lineal, y esa diferencia que está en la filmina, que es la masa de la bala, la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, por un factor 1 menos, vuelve y juega, nuestra relación masa de la bala sobre la masa de la bala más masa de la caja. Esa nos está mostrando, esa diferencia entre esas energías cinéticas nos está diciendo cuál fue la porción de energía cinética que se disipó, que se perdió en forma de calor. Y de nuevo, si la masa de la bala es mucho más pequeña que la masa de la caja, va a resultar que toda la energía cinética que traía la bala se transforma en energía calórica de deformación permanente, y entonces, pues como hemos insistido, no hay energía que sobre para poder levantar el sistema bala-caja. El segundo punto que se muestra aquí en la diapositiva es el que, los que ya mencioné, que la bala no se incrusta en la caja, sí o no se incrusta, o puede que se incruste, pero no hay una velocidad suficiente para elevar ese sistema bala-caja, si la masa de la bala es mucho menor que la caja, y la caja prácticamente no se va a levantar una altura h, porque no hay velocidad transferida o momentum lineal transferido. Entonces, puede que la bala no se incruste, pero lo más probable es que la bala sí se incruste en la caja y toda su energía cinética se pierda, o ella choque con la caja y caiga. Bueno, pueden haber diferentes situaciones. El hecho es que toda la energía cinética se va a perder en ese instante en forma de calor, no en forma, no se transforma en una forma de energía mecánica. Entonces, en esta clase, para ir resumiendo, hemos hablado de la conservación del momentum lineal. ¿A partir de qué? De lo que fue también tratado en otra de las clases, que fue el concepto de impulso de una fuerza. A partir de allí, entonces, se obtiene que la tasa de cambio, como se sabe, del momentum lineal de un sistema es igual a las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema. Las fuerzas internas se cancelan por ser pares acción-reacción. Si el sistema es aislado, entonces no hay fuerzas externas, y llegamos a la condición de la conservación del momentum lineal de un sistema. Fuerzas externas no hay, el sistema es aislado. También se puede hablar de la conservación del momentum lineal a partir del concepto de centro de masa. Centro de masa como aquel punto en donde promedio se concentra toda la masa de ese sistema o de ese objeto. Y entonces tenemos ahí que la conservación del momentum lineal implica que la velocidad del centro de masa se mantiene constante. Y por último, entonces, señalar que nuestro ejercicio, que fue el que nos guió en esta clase, que es el péndulo balístico, hemos llegado a la conclusión de que es necesario utilizar la conservación del momentum lineal en la primera parte, pues la energía cinética no se conserva, y en la segunda parte la energía, entonces, se conserva, la energía mecánica, y podemos así resolver, haciendo uso de dos leyes de conservación, el problema del péndulo balístico y hallar la altura a la cual se eleva. También lo analizamos en unos casos extremos y entonces, pues espero les haya resultado interesante esta conversación guiada a partir del péndulo balístico, la conservación del momentum lineal. Ah, esto cabe señalarlo, es una de las leyes que menos obedece Hollywood. Hemos visto muchas veces en películas especialmente de acción, y espero que esto sea motivo para cuando vean películas pongan atención en este hecho, que el héroe de la película o la heroína, cuando dispara, generalmente son películas sobre disparos, cuando dispara no le tiembla ni la mano. Sabemos que si el momentum lineal era igual a cero, si sale una bala, un proyectil orientado en una dirección, necesariamente tiene que haber un momentum lineal en la dirección contraria. Por eso se da el retroceso del arma que dispara. Entonces, el momentum lineal está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana y espero sigan investigando sobre este tema y pues practiquen con otros ejercicios. En todo caso, ampliaremos próximamente en una aplicación que tiene en las colisiones, como la que vimos hoy. Gracias y hasta una próxima oportunidad.